Aló, Bea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está la cosa tensa. No, no te iba a dejar sola si te iba a ver. Me imaginaba, pero pensaba que no me habéis visto. No, para nada te iba a ver, obviamente. No sé lo que vas a hacer, pero no lo vas a hacer sola. Por si te lo preguntas, no te preocupes, he dejado el resto trabajando en el otro. Así que sea lo que sea, no van a estorbar. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, ya está todo bien. No suenas muy convencida, ¿qué somos? Digamos que cierta cosita no para de dar patadas, según. Imagino. Por cierto, ¿no crees que el pelo era importante? ¿Saben quién soy? Ah. A ver, tú sabes quiénes son, Bueno, supongo. sí, trato justo, supongo. Para que vean si llevan a estar que no basado, babía. Vale. Lo pillo. Buenas. Buenas. Saber si está TNT. ¿Quién? TNT. Ah, no, 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 no ando por acá. Salió contigo mismo.
Y me perdí, no entiendo. A ver, creo que es porque hubo un rol y en el que a Finn le robaron y vinieron a vender el armamento aquí. Creo que es por eso. De acuerdo, a ver, creo que es entendible que veo que más no puedo hacer, ¿no? Efectivamente. De acuerdo, pues dile de parte de Sado, no puedo ver. No, no, no puedo. Se quería para no tener problemas ni yo, ni con quien estoy, ni mi futuro hijo. No quiero problemas y avisaros de que no voy a estar por aquí mucho tiempo por eso. Sí. Bueno, con todos los que están aquí, en verdad. Viene ya no como Shadow. Viene ya de forma personal, no puedes ver. Por algo es que vengo, pues. De acuerdo. No, guarda el cuchillo. Usted guarda el cuchillo, no hace falta cuchillo para nada. El bebé saldrá solo, por supuesto. Para que no le duela mucho, se toma unos tragos de whisky y se los sacamos. No, 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 no se preocupe, Creo que la yo soy. señorita está bastante bien. Está bien, está bien, está bien. Claro, está Perfectos. bastante bien. Pues Bueno, pues será váyase solo con eso. cuidado y yo le comento tenente que la busque. De acuerdo, perfecto entonces. Pues tenga buen día, mano negra. Cuídense. Igual. Caballero, cuídense mucho. Armadillo está limpio. Que surgieron problemas en armadillo y bueno. Ya, yo antes iba a bajar más temprano, pero había tiros y fumo. No. Pues ya no hay, dejémosla ahí. ¿Todo bien? Da, todo bien. Eres consciente de que has hablado bastante alta, ¿verdad? Es que había uno arriba. Para dejar cosas claras, que se había estado arriba. Vale. Pues cualquier cosa me tienes, ¿vale? Cuando digo cualquiera es cualquiera. Al final somos un equipo. Vamos relativamente rápido al armadillo para que, bueno, ya sabes.
Lo que menos quiero es que vean a Vía con... Asado, bueno, todavía tienes un toque, pero... Además, si llegan a decir cualquier cosa, me contraté un guardaespaldas. No. ¿Estás tú que me voy así sola a Zambu? Escúchame, no te preocupes que por lo que sea tienes una orden entera detrás. Por lo que sea. Quizá eso de estar prometida con el segundo al mando. Eso también ayuda. Así que mientras que yo, Finn y el resto vivamos, no te preocupes que ninguno hará nada. Y ninguno te dará alcohol y ninguno sacará bebés. Y al que lo intente, no te preocupes. Que creo que he demostrado que soy bastante rápido y agudo con el oído. A ver, lo he demostrado, sí. Te quiero. Yo también te quiero. Ay, vale. Perdón, me puse un poco tenso. Entraste con arma en mano. Pero estaba diciendo de sacar al bebé. Pues ya, haber sacado el coche y decirme que me lo sacan ahí. Lo sé. No. Antes de que se te saquen el bebé, yo le saco las tripas. No, pero tranquilo, piensa que dentro de lo que cabe saben quién son. No, ya, sí, sí. Bromeando, ¿sabes? Son sus bromas típicas. Pues ya. No me acostumbro. La no verdad. Te preocupes, cariño, que va a estar bien. No, sí lo sé, pero no me acostumbro. Es. Me sale. No sé. Mira. Ten en cuenta que tengo la orden detrás. ¿Sí? Al igual que el del rojo. No tengo que tocar. A ver, sí. No es lo mejor, pero. No, porque con unos te puedes meter en muchos problemas con muchas amistades tuyas. Yeah. Y el otro, bueno. Nosotros estamos limpios, al menos. Uh-huh. Al menos por ahora. Bueno, a ver, yo maté a una persona. Todo el mundo hemos matado gente. Yo cuando fui contigo maté a tres. Mira, algo que aprendí por las malas es que menos la gente que te importa, el resto son números. Suena triste, pero... Tengo una sensación bastante de que algo pasará en algún momento. ¿Te sientes perseguida? No, pareciera algo que... ¿Por qué? Estoy a vosotros. Y tengo al varón rojo. Son mi familia. Y ambas cosas chocan por igual. Puesto que nuestro trabajo es proteger... relativamente la ley. Por un dinero justo. Y bueno, no voy a cometer el mismo error que la última vez, pero dejémoslo en que chocan los intereses. Yo solo sé que en algún momento voy a estar yo en medio con una cuerda en cada mano y a tener que escoger. No sé muy bien. Mientras que no seamos ninguno quien te haga escoger, porque entonces te pondrá fácil la elección. Espero que no estés en ninguno de los bandos ni estés a mi lado, porque... No recibes el lado contrario, que es esto. No te preocupes, que... Yo no me voy a separar. Así que donde estás tú, estoy yo.
En las buenas, en las malas y en la muerte, recuerda. En las buenas y en las malas. Además, ponerse en lo negativo ahora no es lo mejor que puedes hacer. Tú piénsalo con que... Espero que lo entienda. Mira, caballos, cabra. Coño, es verdad. Pues esos son caballos, cabra. Ay, pobrecitos. Hay una atascada ahí arriba. Voy a ayudarle, espérate. Me está dando pena. ¿Puedes salir? No. ¿Sí? ¿Puedes? Me acerco.